Hoy nos acompaña en Dirigentes Televisión Víctor Álvar González, director de inversiones de Tresis. Víctor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal? Gracias a vosotros. Víctor, ¿qué va a hacer el BCE este jueves? ¿Qué es lo que espera el mercado? Bueno, el mercado espera que no haga nada, porque realmente es lo habitual, o en todo caso siempre lo hace mucho más tarde de lo que lo espera el mercado, pero yo tengo mis dudas. Yo creo que el BCE en algún momento tendrá que darse cuenta de la realidad, y la realidad es que está ahí para lo que llaman objetivo de estabilidad monetaria, que se define como que la inflación, el IPC, esté por encima del 1%, porque eso es sano. Esto es como la fiebre. La fiebre por encima de 36, malo, hay algún tipo de infección, pero por debajo de 36 es hipotermia. Por lo tanto, el IPC es un poco lo mismo, no es bueno ni muy bajo ni muy alto. Bueno, pues la misión del BCE es mantener esa estabilidad monetaria y se define como una inflación que se mueve más o menos entre el 1 y el 2%, más cerca de hecho del 2%. Bueno, está en el 0,3, con eso está dicho todo. Y media Europa, por no decir el 80%, está con IPCs negativos, empezando por España. Sería largo explicar por qué no es bueno que esté situación de deflación, pero yendo al grano de lo que tiene que hacer el BCE es cumplir su mandato. Su mandato sería tomar medidas masivas, que no ha tomado todavía, realmente fuertes, para conseguir ese objetivo. ¿Lo va a hacer en esta reunión? Lo dudo. Espero al menos unas palabras de aliento diciendo estoy aquí para hacer mi trabajo, que para eso me pagan. Esperemos que sí. Después de los resultados de los test de estrés, ¿dónde va a poner el Banco Central Europeo su punto de mira? En respecto a los bancos, yo creo que ya lo ha puesto. Es decir, está haciéndolo muy bien con respecto a los bancos. Les está quitando muy bien para los bancos. Yo tal vez preferiría que el dinero del BCE fuera al bolsillo de los consumidores para que los consumidores gastaran y así se animara la economía. Entonces los bancos también tendrían más ganas de dar crédito. Y los empresarios de incrementar su negocio. ¿Para qué vas a ampliar un negocio si lo tienes medio vacío? Dicho esto, lo que sí están haciendo es ayudar mucho al saneamiento de la banca. Fíjese, tenemos por un lado los famosos compra de ABS, es decir, les van a, hablando en plata, les van a quitar de la mochila un montón de créditos de dudoso cobro. Esto a los bancos les viene de cine. Por lo tanto, yo creo que van a seguir actuando en ese sentido, es decir, buscando fórmulas para que los bancos estén más saneados. Pasado el estrés test, vamos a conseguir que estén saneados y así nunca nos encontraremos con una sorpresa, porque ellos ahora son los responsables de si hay un problema como el que, por ejemplo, hubo con las cajas de ahorro en España. Y una vez superados los test de estrés por parte de las entidades españolas, el debate está creado, hay diversidad de opiniones. ¿Van a abrir por fin el grifo del crédito? Sí, pero es un debate, en mi opinión, mal enfocado. O sea, los bancos estarían encantados de dar créditos. El negocio de un banco es dar créditos y obtener un diferencial. El problema es que ¿para qué va un banco a dar un crédito si va a ser un crédito de dudoso cobro dentro de 6 meses o dentro de un año? Y van a empezar a tener de nuevo el problema. Los bancos quieren dar créditos para negocios en expansión. Esto por la parte empresarial. ¿Cuántos negocios hay en expansión? Por lo tanto, los bancos, de hecho, hoy en día, cuando una empresa es buena, y yo lo sé porque lo estoy viendo, cuando una empresa es buena y tiene un buen balance y está creciendo, no tienen ningún problema en darle crédito. Pero vayamos a los particulares. ¿Para qué va a pedir un particular un crédito si está con temor a quedarse pasado mañana en el paro? ¿Para qué va a pedir un particular un crédito si le han bajado el sueldo y tiene menos capacidad de pagar unos intereses? Por lo tanto, los particulares, no hay demanda de crédito de los particulares, no hay demanda de crédito de las empresas, y los bancos, además, para dar un crédito a un particular que mañana puede quedarse en paro, estamos en las mismas. No habrá un aumento de la demanda del crédito, ni habrá crédito fluyendo de verdad hasta que haya crecimiento económico, porque es entonces cuando se pide crédito. Si ya lo hemos vivido, cuando la economía crecía al 4 y al 3%, había demanda de crédito y los bancos daban crédito, luego se pasaron, pero eso es otra historia. Pero no la va a haber mientras crezcamos a estos niveles. Lo que sí es cierto, y digamos a favor del Banco Central Europeo y los gobiernos, es que sí han creado las condiciones para que en el momento que haya crecimiento los bancos puedan dar crédito. Porque ahora mismo, con esa mochila de ladrillo y créditos dudosos, pues lo tenían bastante complicado. Pero eso realmente se lo están quitando ahora. El ladrillo, digamos, que huele peor, ha ido a la Sareb,
con cargo a nuestro bolsillo, y los créditos dudosos van a ir al Banco Central Europeo, también con cargo a nuestro bolsillo. Pero al final los bancos realmente van a estar en una posición mucho mejor para dar crédito. Y ya por último, Víctor, en este escenario, ¿dónde es interesante invertir? ¿En qué mercados o en qué valores? Para invertir hay que tener en cuenta que normalmente es más interesante invertir en aquello que está mal y puede estar bien. Es decir, si tú quieres comprar, por ejemplo, un inmueble, lo compras cuando está barato, no cuando está en el boom de la construcción y en lo alto de la burbuja, digamos, inmobiliaria. Por lo tanto, este planteamiento de comprar cuando las cosas están mal para vender o mantener, pero para vender en todo caso cuando las cosas están bien, se cumpliría más en Europa. Europa es un caos, ha sido un caos, ahora es un semicaos. Entonces yo creo que pese a todo, se están confluyendo los elementos, es una cuestión más de paciencia. Estamos teniendo, donde antes teníamos supervisiones locales, ahora nos supervisa los bancos el Bundesbank, porque es quien realmente manda en el BCE. Tenemos una policía mucho más exigente, tenemos un supervisor mucho más exigente. Luego tenemos también unas reformas que, si bien van lentas y son pocas, se están haciendo. Nadie puede decir ahora que no contrata porque se va a casar para siempre con ese empleado. La gente no contrata simple y llanamente porque tiene miedo al futuro económico, pero realmente contratar ahora a alguien, sobre todo gente joven, no implica en absoluto una obligación futura brutal de que si las cosas van mal no puedo echar a esa persona. Por lo tanto, yo creo que se están creando las reformas, ejemplo es la laboral, ejemplo son las bancarias, todo este tema, para que en el futuro, digamos, Europa vaya saliendo del caos en el que se encuentra. El problema es que siempre es tarde, mal y arrastras. Por lo tanto, Europa, para el inversor agresivo y que está dispuesto a asumir riesgos a cambio de una rentabilidad mayor, para mí es lo más atractivo. Piense usted que en los valores que cotizan aquí, en este parquet, el dividendo medio está por encima del 4,5%, cuando tenemos los depósitos dando un 0,50. Por lo tanto, es tan brutal la diferencia que solo cobrando el dividendo y olvidándote de la cotización, que ya es difícil, pero bueno, es una realidad, ganarías muchísimo más. Europa está barata, está muy barata, y realmente Europa yo sí creo que va a salir del agujero en el que se encuentra. Lo que pasa es que tiene que ser para inversores con mucha capacidad de aguante. Estados Unidos, en cambio, es ya un barco en marcha. No hay tanto que descontar, todo el mundo sabe que la economía americana ya está saliendo, ya está funcionando. Ellos sí se tomaron, la Reserva Federal sí se tomó en serio su trabajo, y hace ya años que procedió a estas inyecciones masivas. Esto, junto con otros temas como la productividad, el tema de que literalmente han descubierto petróleo, o han descubierto cómo sacarlo de donde nadie lo podía sacar, pero la realidad es que la economía americana ya está en marcha, y además, sin que se haya disparado la inflación, todos estos temores de que el QE iba a generar una inflación inmediata, una burbuja inmobiliaria. ¿Dónde está la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos? Por lo tanto, Estados Unidos, para el inversor más tranquilo, es una opción muy buena, porque además va a tener el beneficio del dólar. Nosotros hace ya tiempo que recomendamos el dólar y lo seguimos haciendo, y ahí digamos que hay menos que descontar a futuro, hay menos caos que se pueda arreglar, porque realmente, y por lo tanto menos opciones, yo creo, de maximizar rentabilidad, pero desde luego mucho más segura, porque la de Europa podría no ocurrir. Es decir, los políticos europeos ya nos tienen acostumbrados a no hacer lo que hay que hacer. Yo espero y creo que lo van a hacer, y recomiendo que se tenga Europa y Estados Unidos, ambos países, ambas zonas geográficas son para nosotros las más interesantes. En el caso de los emergentes habría que ser mucho más selectivo. Por ejemplo, India es un país interesante porque nunca había habido una mayoría absoluta más de un político con carisma y con deseo de reformas. Por poner un ejemplo, hay que ser muy selectivo. No me gusta la palabra, se utiliza mucho para no comprometerse, pero por eso hablo de países concretos como es el caso de India, por ejemplo. Víctor Álvar González, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Esto es todo por nuestra parte. Les vemos el próximo lunes en el análisis de la bolsa. Laura Sánchez, desde la Bolsa de Madrid, para Dirigentes Televisión.